Diente, déjame sacarle la sopa a este par de cabrones. Calmado, Espinosa. Espero que estén listos, muchachos. Hablen de una vez. Créame que es lo mejor. ¿Y qué es lo que quieres saber, teniente? Todo. Quiero saber cómo entraron al cártel de Eduardo Lascurain. Cómo operaban. Cómo ejecutaron al procurador. Quiero saberlo todo. Pinche Carmona. ¿No se te hace que quieres saber un chingo de cosas a la misma vez, güey? Solo hago mi trabajo. Así es que más les vale que empiecen a colaborar. Bueno, pues para que lo feliciten por su excelente trabajo. Esta es nuestra historia. Todo comenzó en nuestro natal, Uruapan, Michoacán. ¡Cúrate, carnal! ¡Ayúdame! Esta es una mujer de verdad. ¿Qué es lo que quiere aquí, señor? Sabe bien que no es bienvenido a esta casa. Mira, Rosita, no te pongas refriega. Sabes lo que quiero. ¿Para qué te haces del rogar? Más vale que se vaya. Mis hijos no tardan en llegar. ¡Párese de aquí! ¡Lárgase! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Hay que engordarlos bien, güey, para que don Remigio no los compre. Vámonos, güey. Ya mi hermano está esperando para comer. Yo traigo mucha hambre, cabrón. Pues vamos antes de que se enfríe conmigo. ¿Aquí vamos a dejar esto? Ahorita lo recogemos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Suéltame! Ándale, mujer. ¿Qué te costaba darle al garañol lo que te pedía? Y dile a tus hijos que allá los espero a la fiesta de la noche. Y de paso, tú también vas. Allá te espero. ¡Pito! ¿Qué onda? ¿Nos vamos a llevar el pan? Pues ¿cuánto traes? Ni me preguntes, güey. Tú vas a pagar. Entonces, ¿cuánto es? 26. Son 6. 39. Míralo, míralo. Chicles, cabrón. ¡Oh, aguanta, cabrón! ¿Qué? Pues deja que lleguemos a la casa, güey. No estamos en casa. ¿Qué? Habla bien, cabrón. Tengo un chingo de hambre, cabrón. Yo también, y no, tragándome el pan. Aparte, todo el pinche día trabajando como burros, cabrón. Y nos pagan como güeyes. No. Mamá, ¿qué le pasó? Mamá, mira, cara. No pasó nada, hijos. ¿Quién chingón le pegó? Me golpeé en la puerta. Eso fue. Por favor, mamá. ¿Qué le pasó? Por favor, mamá. No nos quiera ver la cara de idiotas, mamá. Eso no es ningún golpe de puerta, es un putazo. ¿Qué le pasó? ¿Quién fue? Un hombre que entró a la casa y me violó. Y ese mismo hombre fue el que mató a su padre. ¿Qué chingados está diciendo? ¿Estás segura de lo que está diciendo? Sí, sí, Everardo. Sí, hijo. ¿Quién fue? ¡Dígame! Por favor, Everardo. ¿Quién fue? ¡Ese hombre es muy poderoso! ¡Me vale madre! ¡Hazle daño, por favor, no. Cálmate! ¿Quién fue? ¡Quiero que fue! ¡Quiero saber quién fue! Everardo, por favor, acuérdate. Tu padre es un hombre de bien. Y no quiero que les pase nada, por favor, cálmense. ¿Y eso qué chingados tiene que ver? Que mi padre es un pinche hombre de bien y nos dejamos pisotear por la gente. Así no, ese güey se va a morir. ¡Sí! ¡Te lo juro que se va a morir! ¿Quién fue?
Quiero saber quién fue, mamá. Remigio Arteaga. Voy a matar a ese hijo de la chingada. No sangra, no sé. Más sangre. Recuerden que tu padre murió por eso, por haberse metido con Remigio y ese hombre muy peligroso. ¿Y por qué chingado nunca me dijo que ese cabrón mató a mi padre? ¡Tú cállate! Soy tu madre y tú no eres nadie para cuestionarme. Tranquila, ma. Ese cabrón no la va a pagar. Por favor. No hagas caso. Dios mío, cuídalos. No sabe lo que hacen. Marcaba el reloj antes de cantar los gallos, pero nunca imaginó que un convoy le había llegado a las puertas de su casa con una orden de catearlo. De su casa lo sacaron con armas de alto poder, por la prensa publicaron, cayó otro más del cartel, le achacaron varias... ¡Mi guardiana! ¡Ahora sí te va a cargar la chingada, cabrón! Mira, muchacho, no le busques. Aquí hay más de un hombre que quiera dar la vida por mí. Pues diles que se vayan abriendo porque te cargó la chingada, cabrón. Ya cayó, carnal. Maldito perro. Chacho, cabrón. Podrías matarme, pero nadie me quitará el placer de haber estado con tu madre. Puede que no, pendejo. A mí nadie me lo quitará de matarte como un pinche perro. Ya vámonos, carnal. No va a tardar la policía. No, carnal. No sé por qué no me siento conforme. Necesito algo más. ¿Algo más? Si ya lo cosiste a balazos, cabrón, ya vámonos. Va a llegar la policía. Hay que quemarlo. No, estás loco. Oye, ahí viene la policía. ¡Vámonos, cabrón! Buenas tardes, madre. Buenas tardes. Señor, gracias a Dios que mis hijos están bien. Tranquila, estamos perfectamente bien. ¿Qué pasó, hijo? Pues nada, hicimos justicia. Así es, mamá. Vengamos la muerte de nuestro padre. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues justicia. Y despreocúpate de que ese cabrón vaya a decir algo de lo que te hizo. Se llevó el secreto a la tumba. Ay, hijo. Y ahora con esto que pasó el gobierno, va a andar tras de ustedes, hijos. Mi mamá tiene razón, carnal. Pero no se preocupe, mamá. Ya lo habíamos pensado. Aquí tengo la dirección de mi padrino. Padrino Rojas, que se fue para allá, para Tijuana. Pensamos irnos con él un rato. Sí. Ay, hijos, ¿quién sabía de esto? Mucha, madre. Porque aunque muy humilde sea el hombre, pues hay que respetar su familia y ese cabrón no lo hizo. Pues, Dios me los bendiga, hijos. Cuídense. Dios me los bendiga, hijos.
Gracias, madre. ¡Ey! ¡Cálmate, cabrón! ¡Quejamos que nada de golpes, cabrón! ¡Pinches perros! Con esto me acaban de confesar 30 años a la grande. Así es que si quieren que les ayude, más vale que vayan confesando lo que saben, cabrón. Bien. Ahora viene lo bueno de nuestra historia, cabrón. Mi madre nos consiguió que nos llevara hasta Tijuana en una troca, por 1,000 pesos. Esa noche hacía mucho frío. Lo recuerdo muy bien. Everardo, cuídense mucho, por favor. ¿Y esto, ma? Son unos burritos, hijo, de frijoles, para que se los coman en el camino. ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ey! ¡Vámonos, muchachos! ¿Y ahora para dónde jalamos, carnal? Pues, yo pienso que hay que agarrar un taxi, ¿no? Dale la dirección. Pues, muy bien. Mira, ahí viene uno, güey. ¡Ey! ¡Taxi! Gracias. Buenas. Buenas. Buenas, ¿cómo está? ¿A la otra me llevo? Bien, llévenos a esta dirección. ¿Sí? Sí. ¿Vamos? Ustedes no son por aquí, ¿verdad, compa? Pues, no, pero ¿por qué la pregunta? No, nada más curiosidad. Ah, está re chulo el mar, nunca había visto el mar. Y estaba más bonito, oiga. Lo están arreglando poco a poco, a ver qué tal queda. Sí. Y pues, ¿para allá para donde somos, no? Pues ni mar hay. Oiga, aquí checando su dirección, ¿sí sabe que es de las colonias más peligrosas a la que quiere que le lleve? No, fíjese, no sabía, pero pues aquí mi carnal y yo nos podemos cuidar bien, ¿verdad? No pasa nada. Diosito nos cuida. Es bueno encomendarse a él. Bueno, chicos, ya llegamos. Aquí es la dirección. ¿Y cuánto es? 50 pesos, amigo. ¿50? Vale, carnal. Oye, está bonita la casa de tu padrino, güey. Pues sí, pues ya es que tiene feria. Y cerquitas del mar, güey. 50. Bueno, ¿y qué, muchachos? ¿No ven a ver si está su familia? ¿Quién quite no está? Si no está, pues los llevo a descansar a un hotel. Tienes razón. Buena idea. Ahorita regreso. Gracias, ¿eh? Gracias. ¡Llegamos! ¡Marino! Dejo, dejaste las maletas allá adentro. ¡Tú también, güey! ¡Verga! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues hay que hablarle a mi familia. Se me hace que mi amiga aquí el pío pase.
¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué se les ofrece? Oiga, pues, la mera verdad, andamos buscando trabajo, señor. ¿Usted es el dueño? Así es, muchacho, pero no creo tener ahorita nada para ustedes. Estoy completo. Tenemos un chingo de hambre, no hemos comido. Aquí mi hermano es bueno para lavar los baños. No me interesa, sí. Así que lárguense, por favor, que le dan mal aspecto a mi negocio. Lo que sea, señor. Si quieren, nomás páguenos con comida, pero de veras no hemos comido. Mira, a mí me vale madre, sí. Así que lárguense. Ya les dije, pinche par de paisas. Arre, pero no es la manera, jefe. Mire. No es la manera. Yo los trato como se me da la gana, así que lárguense, órale. Que Dios lo bendiga. Ándale, lárguense. ¿Cuánto falta, compa? Aquí, ya me llegamos. Ya está. Está yendo harto sereno. No se preocupe, véngase usted. Ya me lo llegamos. ¿Qué onda? ¡Güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Déjalo! 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 ¡Hijos de su puta madre! ¿Estás bien, carnal? Sí, güey. Ay, cabrón. Esos hijos de su chingada. Nos dejaron como perros los cabrón. ¿Quitaron el dinero? ¿Y ahora qué vamos a hacer sin dinero? No sé, bro. Vamos a ver qué chingados hacemos. Pues dijo que estaba por aquí, ¿no? Ya, no va a estar tan retirado. Esa noche fue una de las más horribles de nuestra vida. Jamás me había sentido tan humillado. Mira, pendejo. Oh. Si te sientes humillado, ¿no? Eso me vale madre. Quiero todo. Sobre las curain. ¡Hazlo, buen pinche puerco! Mira, cabrón. Será mejor que continúes cantando. Porque Espinosa se muere la gana por ponerte la bolsa. Está bien. Esa misma noche nos quedamos a dormir en las pinche bancas del parque. Nunca habíamos pasado tanto frío. Ni cuando acampábamos en el monte buscando alguna res. Dale, carnal, tengo un chingo de hambre, güey. Ni hables de comida, cabrón, que me está rugiendo la tripa. ¿Cómo qué hora será? Como a las 10, 11, ¿no? No hay luna, güey. Oye, ahorita mi mamá debe estar haciendo las tortitas que tanto te gustan, cabrón. Ay, ya cállate, cabrón. Ganas de estar allá, qué chingón. Que venimos a hacer un cacerna. Nos quedaba de otra, güey. Y hay que dormir, ¿no? Vas a ver que mi papá desde el cielo nos va a mandar algo que comer. Ellos sí sé. Listo, sí. Ay, gracias, Ámbar. De nada. No sé qué haría sin ti. No, pues mira, quedaste muy bien, lista. Sí, lo que pasa es que Eduardo salió de viaje y regresa hoy en la noche. ¿Y a dónde fue? Ah, ya sabes, esos viajecitos de negocios. Ay, esos viajes. Quiero sorprenderle. Pues lo vas a recibir muy bien, mira, quedaste divina. Sí. ¿Tú qué opinas, Lidia? Me parece una idea perfecta. Sí, ¿verdad? Claro. Esta carne, ya no aguanto la tripa, cabrón. Y yo tampoco, güey. Pero pues ya ves, nadie nos quiere dar trabajo. Falta que nos quiera llevar a pinche policía. ¿Qué
tú. Sí. Esa es una hembra de verdad. Si no te queda tener harta lana. ¡Filia! ¡Yo manejo! ¿Para dónde le doy? Pues déjame. ¿A dónde vivo? ¿Para dónde? Le voy a dar para enfrente. Pues así todavía va a venir a jugar. Puta madre, cabrón. Así acompañado, pero por fin, hijo, te ha estado abandonado. Oye, déjame hablar con negocios. Pásenme mi cerveza, sí, por favor. Espérate, ¿no había también, no, loco? A ver, paso en la patrona aquí. Gracias. Oye, güey, ya fuera de mamadas, güey. No pasen las chingaderas con las pistolas, cabrón. ¿Me encerrojearon? Pues sí que ya había partido, cabrón. Sí, pues como estamos practicando, no. Se salió natural, a ver, dale la otra vez. No, lo bueno que me salió natural, güey. Ah, cabrón, no manches, más chingazo. Te va a salir como si nada. No entrenamos ya que te damos tiempo. Ya está. ¿Qué pasó, jefe? No se preocupe, llamamos para allá, pa. Loco, vámonos, güey. Trataron contra mi jefe. Tuve un atentado. Mataron a Enrique. Me puse nerviosa. Ellos me ayudaron a salir de la estética, hijo. No me agredieron. Es más, ya nosotros ya nos vamos. ¡Que te calles! ¡Cállate, cabrón! ¿Qué? ¡Levántalos! ¡Levántalos, Zeta! ¡Levántalos! ¡Levántate, hijo de tu pinche madre! ¿Me aseguras? Sí. ¿Son estos? Pues si fue así, mi papá los va a querer conocer. No, joven, así está bien. No. Mi papá los va a querer conocer, cabrón. ¿Qué? ¿Le ponemos las capuchas? ¡Ah, las capuchas! ¡Corte! ¡Oye, la pareja! ¡Súbelos a carro! ¡Quédense poquitos a la verga! ¿Qué pasó? No estaba muy raro. ¡Cúbete, cabrón! Y esa fue la primera vez que escuché el apellido Lascurain. Espinosa, López, acomodan los hielos. Está, jefe. Espérate, cabrón. Así es que tú fuiste el que salvaste la vida de la esposa de Eduardo Lascurain. Ya hasta superhéroe me saliste, cabrón. Pues aunque no lo crean, mi carnal y yo nos la hemos rifado más que ustedes, pinche par de puercos. Mira, nomás tenemos esta noche para sacarle la sopa. Más vale que colaboren, porque si no, los militares vendrán por ustedes esta noche. Y créeme, que no son tan blanditos como nosotros. Pendejos. ¿Puedo agarrar un cigarro? Agárralo. Quiero lumbre. Gánatela, pendejo. Por lo que veo, ustedes no son de por aquí, muchachos. Así es. Son de Michoacán. Está yendo la chingada acá. ¡Pues yo le va a ir, cabrones! Calmado, loco, calmado. ¿Qué andamos, patrón? Bienvenidos.
Es inquietante saber que un grupo de gatilleros te lleva a algún lugar con el rostro tapado y armas apuntándote a la cabeza. En ese momento, solo se me venía la imagen de mi padre diciéndome: no tengas miedo, saldrás de esta. ¿Y tienes, compadre? Espero que con esto arregles tu bronca, compadre. Claro, muchas gracias, compadrito. Yo sabía que no me podía fallar. Y ya sabes, tienes luz verde para trabajar todo el tiempo que quieras. Bien, espero que así sea, porque ese pinche teniente Carmona ya me tiene hasta la madre, carajo. Ese ni se preocupe, compadre. Estoy en pláticas ahorita con el presidente para que lo remuevan de su cargo lo más pronto posible. Eso sí sería muy buena noticia. Eduardo, ¿qué pasa? Tú me prometiste que no iban a volver a atentar contra mi vida. Y otra vez mentiste, Eduardo. ¿Qué está pasando, por Dios? Cálmate, por favor, cálmate. Esa gente ya la tenía yo identificada. Eran del cártel de Tierra Blanca. Es más, los muchachos ya los eliminaron. Tranquila. ¿Y qué, vamos a seguir con esta situación? ¿Quieres que Rodrigo termine igual? Es tu hijo, por Dios. Oiga, papá, los que nos ayudaron están allá afuera. Fueron los pinches paisitas. El Z los tiene controlados. Te los pongo ahí en el patio enseguida, güey. ¿El cartel de Tierra Blanca? ¿Es que no habías hecho un arreglo con esas gentes? Sí, pero esos cabrones se quieren sentar en mi territorio y no lo voy a permitir. Voy a pelear hasta el final. ¿Qué tal? Ahí están los 15. Está bien, como tú digas. Pero tú tienes muy poca gente. Ellos están armados hasta los dientes. Eso ya lo sé. El Z ya está reclutando más plebes y pronto voy a tener mi convoy de la muerte. No te preocupes. Bueno, pues cuenta conmigo en todo lo que necesitas. Gracias, compadre. Ahora hay que ir a ver de qué se trata. Sí, pues, y tú, por favor, cálmate, mi amor. Ya no me digas nada. Sube a tu habitación, enseguida te alcanzo, ¿sí? ¡Madre! ¡Bájese, cabrón! ¡Vas a ver cómo está el pedo, cabrón! ¡Órale! ¡Órale, hijo de tu pinche madre! ¡Bájese la verga, puto! ¡Mírenle, la verga! ¡Mírenle, puto! ¡Órale, cabrones! ¡Mírenle, pinche perro! ¡Híncate, vamos! ¡Ey! ¡Híncate, cabrón! Chupo, ahorita vas a ver, culero. Ya, tranquilo, loco. Z, quítale las capuchas. ¿Y ustedes quién carajos son? Soy Everardo. Y él es mi hermano Samuel. Venimos de Michoacán buscando una nueva vida. Casualidad, yo también soy de Michoacán, así es que somos paisanos, ¿no? Eso creo, señor. Levántenlos. ¡Párate, cabrón! Quítalo usted, loco. No se va de culero. ¡Párate para allá, cabrón! Quítalo. Tengo entendido que ustedes salvaron a mi esposa, ¿no? Sí, sí. Bien, pues les debo una. Pídanme lo que quieran. Pues en realidad venimos buscando trabajo, señor. Y pues mi hermano y yo ya llevamos 2 días... sin nada de comer. Sí, se le agradecería algo de comidita. Muy bien. Es que quieren trabajar. Bien, pues desde hoy van a trabajar para mí. ¿Saben manejar? Sí, señor. Bienvenidos. Sienta que les den algo de tragar a estos cabrones. Está bien. Encárgate, señor. Rodrigo. Venga, compadre. Bien, suerte, cabrón.
Mucha suerte. Mucha suerte. Echar las carnitas. ¿Qué onda, pareja? ¿Qué pasó? Ahí está la de 50. Oh, vamos a ver. Chátale. Perfecto. ¿Y qué hay de nuevo, Espinosa? Pues sabes que le dieron a la madre a gente de Nascurain. ¿Y cómo llegaste a esa conclusión? Unos agentes me informaron que vieron a la vieja. ¿Y a la vieja también la mataron? No, unos tipos se la llevaron. Así es que ya eran siguiendo los pasos al pinche Eduardo. Estoy seguro que es gente del cártel de Tierra Blanca. ¿Qué prosigue? Nada, Espinosa. No más esperar que brinque la liebre. 4. Qué bonita quedó. Chula. Bueno, y cuéntenme, ¿cómo decidieron venirse aquí a Tijuana? ¿Por qué no Juárez, Reynosa, cualquier otra frontera? Es que allá está bien cabrón. Siembras una hectárea y de volada te caen los guachos, ¿verdad tú? Sí. Por razón está tan caro todo, ¿no? Sí. Está cabrón. Está bien cabrón. En fin, a ver qué podemos hacer. Pero bueno, trabajo tienen aquí. No se preocupen por eso. Ay, padrino. Esmeralda, ¿dónde te habías metido todo el día? Estaba en el spa. Vine tan pronto, supe lo que le pasó a mi madrina. Ella está bien. Está a salvo gracias a este par de muchachos. Muchas gracias. Así que ustedes son los héroes de este día. No. Ah, no, sí. Hicimos lo que cualquier persona hubiera hecho, señorita. ¿Cómo te llamas? Yo soy Everardo. Y él es mi hermano Samuel. Mucho gusto, señorita. Mucho gusto. ¿Qué te parece? Desde hoy van a trabajar para mí. Felicidades. Desde hoy ya son parte de esta familia. Bueno, padrino, me retiro. Iré a ver cómo está mi madrina. Bye, muchachos. Mucho gusto. La guapa, ¿verdad? Ey. Saben, estoy un poco estresado. ¿Qué les parece si vamos a un bar que tengo por aquí cerca? Pues a mí me parece muy buena idea, señor. ¿Eh? Sí. Pero qué tal que se echen un bañito primero porque apestan a burro, chiquito. Qué pena, señor. Pero un pinche taxista nos robó las maletas. Y es lo único que cargamos. Eso no creo que haya problema. Aquí mi hijo Rodrigo se va a encargar de eso, ¿verdad, amigo? A huevo. ¿Qué medias son? Pues, así. Este cabrón, no son de rancho, hijo. Se les nota pinches nacos. Bueno. Así es, señor. Mis hombres fallaron. Pero no se preocupe, patrón. Yo mismo cazaré ese perro. Téngalo por seguro. Tijuana será parte de nuestro territorio. Ya lo verá. Chamaco, ¿no te va a pasar nada? ¿Por qué? ¿Verdad?
¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Bien, bien. Les presento a Samuel y a Everardo, que los encargo, ¿eh? Hola. ¿Qué tal por esto? El señor nos invitó. ¿Sí? ¿Querías venir? Pues sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué les parece el lugar? Pues nunca habíamos venido a un lugar así, señor. Se van a divertir, vamos a ver. ¡Bien chula! Gracias. ¿Estás nervioso todavía? Pero desde hace rato, como que me anda bolseando. No seas baboso, quiero ser nada más cariñosa contigo. Tú déjate querer. Te estoy haciendo cariñito, tú déjate. Te va a gustar. Se ve que estos cabrones nada más están acostumbrados a los gallineros. Esa noche nos la pasamos como nunca. Tomamos los whiskies más exóticos. Y todo parecía estar al 100. 5 horas en el lugar, tomando y divirtiéndonos con muchachas. López, tráeme la pinche bolsa negra. Vamos a ver estos cabrones. A ver si no hablan más. Ya, ya, tranquilos, cabrones. Yo hablo, güey, yo hablo. Déjame el canal en paz, güey. ¿Van a hablar? ¡Lájalo, güey! Despacio, muchacho, que te ahogas, carajo. ¿Qué pasó, Leonardo? Qué chingón, pues. Nunca había fumado. Te vas a marear, güey. Ya los trataron. ¿Sí? Pues, ¿se la pasaron a gusto? Pues vea dónde están ya. ¿A que se me fue la villa? Mira, ya me la acabé. ¡Hasta la acabatis! Mejor nos vamos a dormir porque si no se van a poner muy pendejos. Sí, sí, sí. Bueno, para eso, sí, sí, viene el nacimiento, jefe. ¿Verdad que sí? Pendejo. Joaquín, ahí me apuntas, hijo. Vámonos, chamaco. Ok, se portan bien, hijas. Bye. ¿Qué se hace? Hasta luego. ¿Sí puede este cabrón caminar? Se cuida, muchachos. Oh, claro. Ayúdalo, ayúdalo. Claro que puedo. ¿Dónde? ¿Eh? ¿Acá? Ustedes sigan bailando porque la casa pierde. ¡Loco! Vete por las camionetas, cabrón. ¡Pinche de tu madre, cabrón! Otra vez habíamos hecho algo por el patrón y ese estaba muy agradecido con nosotros. Nuestro ascenso al crimen organizado fue muy rápido. A partir de esa noche nuestro destino tomó otro camino. Ya no seríamos unos simples campesinos. Ahora seríamos la escolta personal de Eduardo Lascurain. Y no me digas que Eduardo lo puso de escolta personal sin tener experiencia. No, Carbonaja, te equivocas. Tuvimos que pasar por un entrenamiento. El Z fue el que nos enseñó cómo ser escoltas personal. Continúa hablando, pendejo. Muy bien, muchachos. Siempre recuerden, tiro arriba y siempre alertas. Con pistola y cuerno de chivo en mano. Muy bien, Zeta. Está bien, señor.
¿Qué tal, Zeta? ¿Cómo van los muchachos? Muy bien, señor. Han aprendido muy rápido. Bueno, muy buen trabajo. De nada, señor. Como ya están listos para cualquier acción. Aquí, Rodrigo, me trajo este cabrón que colabora con el cártel de Tierra Blanca. Mi pregunta es, ¿nos vamos a dejar que nos siga chingando? ¿Mm? ¿Samuel? Corre por tu vida, cabrón. Bien dicho. Están hechos todas unas máquinas de matar, carajo. Ya ve, le dije, señor. Adelante, está abierto. Agentes, no los esperaba tan pronto. Mucho gusto. Teniente Carmona. El agente Morales. El agente Álvarez, de la DEA, que viene a colaborar con nosotros. Mucho gusto. El oficial Espinosa. Gracias, ¿no? Pues remiso. Tomen asiento, por favor. Gracias. Así es, teniente. Mis superiores dieron luz verde para empezar con el trabajo de inteligencia. Tenemos suficiente información para desarticular el cártel que opera en esta región. Está bien, agente. Cuente con todo nuestro apoyo. Gracias, teniente. Tenemos información de que hoy se va a realizar la fiesta de cumpleaños de Rodrigo Lascurain. Tenemos que trabajar en conjunto para tratar de detenerlo. Efectivamente, ya tenemos conocimiento de esa fiesta. De hecho, supuestamente el líder del cártel de Tierra Blanca va a estar ahí. That's just a rumor. Uno de sus principales lugartenientes, el buitre, está tratando de ganar más terreno y por eso hay tantos muertos. Sí, parece que tenemos suficiente información acerca de ese tal buitre. Bueno, teniente, nosotros nos vamos. Tenemos que realizar el plan. Espero contar con su colaboración y la de sus hombres para esta misión. Cuente con toda mi colaboración. Gracias. Hasta luego. Ok, please. Con permiso. Mira, Andrea, yo lo único que trato es de protegerte. Entiéndeme, por favor. Yo sé que no eres feliz con Eduardo. Además, el presidente ya dio luz verde para que inteligencia militar lo arreste. ¿Quieres terminar como él en la cárcel también? No se trata de eso. Pero eso que me pides de dejar a Eduardo, me parece muy peligroso. ¿Crees que no nos va a encontrar hasta el fin del mundo? Es muy peligroso. ¿Se te olvida que yo soy el procurador de justicia? ¿Que con un tronar de dedos puedo hacer que lo destruyan? Además, Eduardo es lo que es por mí, por mí. ¿Y eso qué? ¿Se te olvida que mi hijo está metido en todo esto? Y yo voy a defender a mi niño. Piénsalo, ¿sabes qué? Yo puedo intervenir por tu hijo. Acuérdate, siendo el procurador yo puedo ayudarlo, puedo protegerlo. Piénsalo, por favor, piénsalo. Hola, compadre, ¿cómo está? Bien, ¿qué nuevas me tiene? Pues nada, compadre, fíjese que me di cuenta que era el cumpleaños de Rodrigo y pues quise pasar a felicitarlo y a saludarlos. Qué bien. Amor, ¿me haces el favor de dejarme hablar aquí con mi compadre? Sí, claro que sí, mi amor. Con permiso. Hasta luego, compadre. ¿No me va a dar mi abrazo, compadre? ¡Claro que sí, compadrito! ¿Cómo ha estado? Párate, cabrón. ¿Por qué me pega, compadre? ¿Qué le pasa? ¿Cómo que por qué, cabrón? ¿Por qué no me dijiste que los militares andan atrás de mí? ¿Por qué? ¡Habla, cabrón! Yo no tengo nada que ver con eso, compadre. ¡La orden viene del presidente! Mi hijo de tu puta madre. El Z levantó a una de tus hijas. Si no haces lo que yo te digo, y esos pinches encubiertos dejan de andar de cacapalos, tu hija va a pagar las consecuencias, ¿entiendes, pendejo? Sí, compadre, sí entiendo, y dejen pasar a mi hija, por favor. Ella no tiene nada que ver en esto, compadre. Arréglame ese asunto, cabrón. Ahora lárgate. Está bien, compadre. Déjalo, cabrón.
Espinosa, levántanos. López. ¿Y qué pasó con la fiesta del hijo de Eduardo, cabrón? ¿Que no se suponía que allí los íbamos a prender a todos? ¿Ah? ¿Ah? Hubo cambio de planes. El Zeta y el loco se fueron con Rodrigo, mientras mi carnal y yo nos quedamos con el patrón. Sus güeyes se fueron a celebrar su cumpleaños a un billar por ahí. Ahí es donde le pusieron el 4. ¿Entonces qué estás diciendo, pendejo? ¿Que Zeta mató a Rodrigo? El Zeta y el loco estaban a cargo de su seguridad. Pues el Rodrigo, como siempre, andaba bien pedo. La escolta sigue adelante, siempre protegiendo al jefe, cuidándole las espaldas para que nada le pase. Con cuernos lanza granadas y pistolas que no falten. Andamos encapuchados con pecheras ajustadas y andamos en convoy para vigilar la plaza, pa' que el jefe esté tranquilo, también toda la plebada. Empezamos desde abajo y no nos verán llorar, con un cuerno en cada mano, de frente vamos a estar. El mundo da muchas vueltas y la vida hay que arriesgar. Salud, cuate. Salud, patrón. No mames, que estoy bien feliz, güey. Mi cumpleaños y con la abandona, güey, chiste. Vamos, Río. No te comprometas, cabrón. Puedes lastimar a alguien. Traemos pintadas y los dedos bien ahumados. Los agüiten, camaradas. Si la escolta va llegando, pues al jefe van cuidando. Y la escolta viene al mando. Pa' que les quede bien claro, seguiremos trabajando. No se metan con el jefe, porque estamos levantando. Recuerden que los escoltas, la vida se está jugando. Ya me despido. Solo quiero recordarles que Tijuana está 10-5 y la gente va hacia el frente, la escolta bien reforzada, 5-8 para adelante. Esa ejecución ocasionó un gran movimiento. El señor mandó a cremar el cuerpo de Rodrigo, ya que sabía que ningún panteón lo podría visitar a gusto. Y ese mismo día nos mandó a llamar. Lo recuerdo muy bien porque ese día teníamos luz verde para comenzar con todas las ejecuciones. El comienzo es marrano, hijo. ¿A qué se refiere con eso, señor? ¿Cómo que a qué? Hoy va a ser el día más sangriento de todos. Hay que deshacernos de toda la bola de cabrones que se quisieron pasar de vivos. Muy bien. Por tu culpa, maldito. Por tu culpa, amigo, está muerto. ¡Cállate, estúpida! La muerte de mi hijo no se va a quedar así, ¿entiendes? Por mí, púdrete en el infierno. Yo me voy de esta casa con mi hijo. Hijo, encárgate de que la sigan esta pinche vieja traer los tribunales. Bien, señor.
Beto, sigan a la señora y repórtate con Samuel. 4. Señor, usted sabe que cuenta con nosotros y que no le fallaremos. Y si hoy empieza la limpia, pues matamos a quien usted nos diga. Lo sé, mijo. Lo sé, ustedes son lo único que me queda. Mira, quiero que rastreen al Zeta. Pongan en su madre. En este folder están las direcciones de todas las tienditas que le pertenecen al cártel de Tierra Blanca. Quiero que la revienten. Terminen con esa mierda de aquí una vez por todas. Me queda claro todo, señor, pero... ¿Al Zeta? ¿No se supone que es nuestro teniente? Ese güey volteó bandera al igual que el loco. Pinches pendejos. Creen que estoy debilitado como cártel. Pero créeme que van a saber quién es Eduardo Lascuray. Claro que sí, señor. Y por esto, no se preocupe. Nosotros nos encargamos. No sé, hijo, sé que lo van a hacer muy bien. Ahora déjame solo. Como usted disponga, señor. Ese folder que le entregaron a mi carnal tenía más de 10 direcciones. Así que empezamos a trabajar y nos llevamos a Edgar y a Beto. Ese par de cabrones. A ver, Samuel, ¿cómo está eso? ¿Cómo que el patrón quiere muerto a Zeta y al loco? Sí, esos perros andan con el buitre. ¿Así es que tú y Everardo son los nuevos tenientes del patrón? Parece que sí, pero ya no les preguntas, cabrón. Mejor arréglense que en la noche tenemos que hacer un cagadero. Ya está, carajo. ¿Qué pasó, carnal? ¿Qué onda, carnal? Estas son las direcciones de los lugares que ir a reventar. Está bien. No sé qué esperar, Beto. Sí, de hecho, lo vi entrando. Héctor, pásame mi chaleco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, cabrón? Te estamos esperando. ¿Qué crees, Samuel? La señora se fue con el procurador. Yo la seguí hasta su casa. Che, vieja puta. Ya sabía que todas esas visitas eran mucho. ¿Qué hacemos, cabrón? Hay que hablarle al patrón para ver qué es lo que prosigue. Alístate, güey. ¿Listo? Bueno, vamos. Oye, cabrón, a mí se me hace que es puro pedo que el señor va a hablar. No digas pendejadas. El señor es muy puntual y ya no tarda en hablar. Bueno. Afirmativo, señor. Eliminé al hijo de ese desgraciado. Así es. Ahora ellos trabajan con nosotros. Señor, yo pienso que su llegada a la frontera será antes de lo previsto. Eduardo Lascurain está acabado. Gracias, señor. No le fallaremos. Pasó, buitre. Ya tienen nuevas órdenes. Así es. Llegarán 5 gatilleros más. Así es que prepárense. Hay que ir a recogerlos. ¿Sabes qué, compa? Espero que haya valido la pena esto que estamos haciendo. Eduardo no es ningún tonto. Además tiene a Everardo y a Samuel, que son buenos gatilleros. Yo mismo los entrené. ¿Cómo serás, coyón, cabrón? En cuanto podamos, les partemos a su madre. Ahora vámonos. No dejo de tener miedo. Eduardo es muy peligroso. Además, recuerda que tiene mucha gente a su mando.
Tú confía en mí. Cité al teniente Carmona y con él van a traer dos agentes especiales que se encargarán de Eduardo. ¿Crees que estas personas puedan aprender, Eduardo? Tú tranquila, mi amor, no te mortifiques. Tranquila. Está bien. Qué bueno que llegaron, Carmona. Señor procurador, le presento a los agentes especiales, la agente Morales y el agente Álvarez. Mucho gusto. Mucho gusto. La señora Andrea aquí, esposa de Eduardo, está con nosotros. Señor procurador, con todo respeto, ¿pero qué hace esta mujer aquí? Esta señora es la testiga que les hablé, protegida. Aquí la señora Andrea Flores de Lascurain tiene orden de aprehensión. ¿Cómo que orden de aprehensión? Yo no tengo nada que ver en todo esto. Yo no hice nada. Puede ser que no. Pero ya te tenemos clasificada como cómplice. ¿Clasificada? ¡Estupideces! Estamos aquí para formular una estrategia, no una aprehensión. Así que guarden sus pendejadas. Y déjense de babosadas, por favor. La señora vino porque nos va a aportar datos importantes, direcciones, ubicaciones, nombres que van a ayudar a la investigación. Por eso está aquí la señora. Pues, ¿qué estamos esperando? Que hable de una buena vez. Voy. Si no es tan fácil delatar a Eduardo. Nosotros supimos que la vieja les contó todo acerca del señor. Por eso murió como mueren los traidores. ¡Cállate, cabrón! ¡Ey, pinches puercos! ¡Déjenme mi carnal! ¡No digas estupideces, cabrón! Mejor dime, ¿quiénes fueron los que participaron en ese desmadre? El primer golpe que dimos fue en un laboratorio de cristal. Teníamos información de que pertenecía al cártel de Tierra Blanca, ya que no se reportaban con la cuota. Ahora va con el gabacho. ¡Órale, putos! ¡Quietos! ¡La madre! ¡Sálzalo! Matamos a los cuatro cocineros. Y no conforme con eso, nos llevamos todo el material que ya estaba listo. La tarde apenas comenzaba. Nos faltaban 9 lugares por reventar. Recuerdo bien que el segundo fue un centro de rehabilitación. Pero ese fue muy sencillo. En cambio, el tercero. Ese sí me gustó. No cabe duda que el mundo da muchas vueltas. Precisamente el dueño del mismo restaurante de donde nos habían corrido era un informante del líder del cártel de Tierra Blanca. No sabes cómo disfrutamos al matarlo. ¡Ahora pillé la casa! ¿Qué haces? ¿Qué onda, hijo de tu puta madre? ¿Te acuerdas de los 500 pesos? Somos nosotros, pendejo. Esa tarde matamos a muchos estornos, pero el número 10 fue el que más me da remordimientos. Pero en fin, solo cumplíamos con nuestro trabajo. Padrino, la verdad no sé qué decirle. Mi madrina se veía muy feliz a su lado. Sí, mija, pero ya ves que solamente una pantalla. Pero padrino, ya no esté triste. A Rodrigo no le hubiera gustado verlo así. Tienes razón. Pero sí te voy a decir, esto no se va a quedar así, ¿eh? ¿A qué se refiere con eso, padrino? A nada, mija. A nada. Mejor cuéntame, ¿cómo vas con Everardo? Me dijo que las cosas van en serio, ¿es cierto? Sí, padrino.
Al parecer todo marcha al 100. Qué bueno. Mira, hablando del rey de Roma. Qué bueno que llegaron. La cocinera descansó hoy y yo misma hice la comida. Pues, qué bien. Ahora déjanos hablar con tu padrino. Bueno, en cuanto esté lista la mesa, yo les hablo. ¿Y ahora? ¿Por qué esas caras? Espero que hayan terminado con el encarguito. ¿Sí? Sí, señor, nos levantamos todo el jale. Mañana mismo se va a enterar en los periódicos. Qué bien. ¿Saben? Soltaron al borrego de que vienen unos gatilleros de Tierra Blanca y no está por demás decirles que se van a aliar con el Zeta y el Buitre. Entendido. Por cierto, ¿le puedo hacer una pregunta? Cabrón. ¿De qué se trata? La persona número 10 que nos llamó lista. ¿Quién era? Ese pendejo. Era un pinche dedo, no valía la pena, pero... ¿Por qué la pregunta? Él era mi padrino. Chingado. Dijo, ¿este trabajo es así? Sí, eso ya lo sé. Bueno, señor, ¿y para cuándo quiere lo del procurador? Tenemos un plan para matarlo en su propia casa. Suena muy bien, pero en esta ocasión quiero ir con ustedes porque yo mismo le quiero partir la madre a ese cabrón y a la puta de Andrea también. Bueno, señor, pues 10 días estamos esperando. Bien. Me parece que ya terminó esta niña. ¿Comemos? ¿Qué onda, compa? ¿Le traemos otra cerveza? Esa cubeta. Tráigase otro. Pues págame esa primero, ¿no? Tráigase la ahorita de la paga. Tu pinche madre. Robaste el dinero, va, cabrona. No seas pendejo, cabrón. Tu político, madre. Tu pinche madre. Buenas. Haz un tequila doble, por favor. ¿Te lo puedo invitar yo? Disculpa, pero ¿no tendría que ser al revés? Digamos que hoy las cosas van a cambiar un poco. ¿Sí? Bueno, que sean dos tequilas dobles entonces. ¿No se supone que deberías estar fichando? No, no te equivoques. Yo no trabajo aquí. ¿No, no? Entonces, ¿qué haces aquí? No vine a divertirme un rato. Fíjate. Buitre. Aquí están estos cabrones, cabrón. Aquí en el bar. Aquí en la esquina ya te la sabes. Aquí me acomodo. Pues, muy bonito lugar para divertirte, ¿eh? ¿Verdad que sí? Salud. Mientras Samuel salía a distraerse un poco, yo pasaba un momento muy agradable con Esmeralda, la única mujer de la que estuve enamorado. Everardo, ¿cuántos hijos quieres tener? Pues, los que Dios me quiera mandar. Yo quiero tener 3. ¿Verdad que es muy lindo pensar en un futuro? Puede ser. Pero yo no pienso en el futuro. Es más, ni siquiera sé si mañana continúe vivo. Por lo que me preocupo es por el presente y nada más. Yo pienso que en esta vida cada quien elige el rumbo de su futuro. Sí, así es. Lamentablemente yo no tuve ese derecho. Y por azares del destino estoy aquí. Y soy lo que soy. Una escolta personal. Pues si de algo te sirve saberlo, yo me la rifo contigo. Conozco tu trabajo a la perfección. Esmeralda era la mujer perfecta para mí. En momentos, me daban ganas de dejar todo y largarme con ella.
pero no podría hacerlo, ya que mi destino era seguir ajustando las cuentas y cuidar la plaza. Hey, dame agua. ¿Pasó? Dame agua. Aquí las cosas se piden, por favor, pendejo. Por favor, dame agua. López, agua. Ahora trágatela, cabrón. ¿Lo que vas a hacer? Culero. Y dime, ¿qué pasó con la gente Morales? ¡Dímelo! Tú actuaste en su contra, ¿verdad, cabrón? ¡Tú fuiste, ¿verdad? Nos hagamos pendejos. La gente Morales no murió en ese atentado. Yo sé que todo apuntaba que así fuera. Pero la verdad es que yo nunca pensé que ella fuera gente de inteligencia. Solo me dejé llevar por la plática. Necesitaba distraerme. Pues acababa de matar a mucha gente. Y entre ellos, a mi padrino de bautizo. ¿Y si se puede saber en qué trabajas? Soy vendedora de antigüedades. Qué bien. Pues, soy negociante. ¿Así? Uh-huh. Vendemos autos usados. Oh, qué bien, qué bien. ¿Te va bien? Sí, gracias, señor. Qué bueno. ¿Nos vamos? ¿Claro? Sí. Algo me decía que me mentía. Y ella sabía quién era yo. Así que la dejé que siguiera hablando y esperaría que cometiera un error. Qué frío, ¿no? Hijo, sí, mira. Ese es mi carro. ¿Te pasa algo? Está raro, ¿no? Tranquilo, todo. Es un estacionamiento, ¿qué esperas? Pues sí, pero... Cuidado, no sé. Tengo mala espina. ¡Cuidado! ¡Corre, corre, corre! ¡Ey, se pela ese puto! Aquí Morales, recosó la operación. Necesito refuerzos. Se nos pela ese cabrón. No hay pedo. Ahorita vamos por él. ¡Vamos! Estoy en el estacionamiento del Boomerang. ¡Quieto! ¡Policía! ¡Tira tu arma! ¡Quedas arrestado por delincuencia organizada y portación de armas exclusivas del ejército! ¡Es que te ríes, imbécil! Te río de que siendo tan bonita tengas que morir. ¡Mátala! Está muerto el loco, cabrón. No hay pedo, además era un pendejo. Qué lástima. Vámonos. Vamos tras ese cabrón. Déjame chingo a ese cabrón. ¡Ponle su madre, el cabrón! ¡Pero atínale, el hijo de la chingada! Me les escapé corriendo. La verdad, nunca había visto la muerte tan cerca. Mi corazón latía 1,000 por hora y mi ropa estaba sudada. Pero había salvado el pellejo, que era lo más importante. Además, nos hagamos pendejos. La famosa gente Morales no murió en el atentado. ¡Morales! Morales, ¿cómo estás? Bien. Este era Javier Malfabón, alias el Loco. Así es que estos son los chalecos de última generación. Así es, hermana. Ese chaleco te para el vale de un cuero en el chivo, un R15 y un MT5. Muy bien, ¿eh? Sí. Ahora dígame, Morales, ¿qué fue lo que salió mal en la operación? Gente del cártel de Tierra Blanca quiso liquidar a Samuel Hernández. Creo que eran el tal Z y el buitre.
Vamos, ¿no? Vamos. Hijo, ponte el equipo que vamos a trabajar. ¿Dónde está Samuel? Salió a distraerse un poco, señor. Bueno, localízalo y dile que nos alcance en la bodega. Muy bien. Oye, buitre, ¿será cierto que esos gatilleros que manda el señor serán tan buenos como dicen? Pues eso parece, son los más llegados a él. Además, tres de ellos participaron en la balacera del 15 Sur. Esa es la gente que necesitamos. Habrá que darles una caladita a ver si son tan buenos como dicen. Oye, cabrón, ¿y no sientes ningún remordimiento por haber volteado bandera? La neta no, Eduardo nos quería traer de gatos. Yo quiero ser algo más que eso, cabrón. Pues eso es lo bueno de esta alianza, que si la pegamos, el patrón nos va a regalar ese territorio. Ya lo verás. A ver si es cierto, a ver si nos sale igual que aquel cabrón. No digas pendejadas, señor. Ustedes saben, muchachos, esta noche vamos a tener un jalecillo. Vamos a matar a esos cabrones que vienen del cártel de Tierra Blanca. Según mi informante, sabe la ruta y me la dio por dónde vienen esos cabrones. Muy bien, señor. Vamos a darle su madre al Zeta y al buitre. Bien. ¿Y a ti qué chingados te pasó? El Zeta me quiso chingar. Zeta. Che perro, hijo de la chingada. Sí, me salvé de milagro. Tranquilo, carnal, ya estás a salvo. No te siguieron, ¿verdad? No, no, no creo. Ustedes vayan a echar una sorreada. Sí, señor. Sí, cabrón. Vístete que vamos a ir a hacer un cochinero. Ustedes saben que los quiero como mis hijos, ¿verdad? Es que les voy a pedir que nos cuidemos unos a otros y evitemos salir todos. ¿Está bien? Muy bien, señor. Muchas pues, gracias, señor. Usted sabe que ha sido como un padre para nosotros. Eso ya lo sé. ¿Saben por qué me identifico con ustedes? No, señor, ¿y eso por qué es? Me diría que a Tijuana la perría igual o peor que ustedes. Por eso. ¿De veras? De veras, los quiero como a los hijos que nunca tuve. Disculpe, señor, pero creo que se le olvida que sí tuvo un hijo. ¿Te refieres a Rodrigo? Así es. Rodrigo en realidad no era mi hijo. Cuando conocí a Andrea, ella estaba embarazada, así es que se crió conmigo, nada más. Vaya, no sabíamos, señor. Ahora ya lo sabes. Dejémonos de cosas y vamos a romperle la madre a esos güeyes. Por cierto, les quiero enseñarle más nuevo juguete. ¿Qué me enseñó? ¡Ah, cabrón! Es una calibre 50 de la Browning. Lo más nuevo que tienen. ¿Y qué? ¿Nos la vamos a llevar? ¿Tú qué piensas? Ah, este jalecito, ¿no? No, ¿verdad? Vámonos, pues. Esa noche el señor nos sorprendió con el gran corazón que tiene. La verdad, bueno, al menos yo estaba dispuesto a dar la vida por él. Se puede decir que fue como nuestro segundo padre. Nos dio comida y techo cuando más lo necesitábamos. Así como no estar agradecido con el que te echa la mano. Has estado muy callado, cabrón. Y dime, esa noche fue cuando mataron a los 5 gatilleros. ¡Contesta, cabrón! Sí. El señor tenía la ruta de esos desdichados. Así que fue fácil matarlos.
solo nos basamos en lo básico. ¡Vale, hijo de chica! ¡Dame de suerte, cabrón! ¡Órale, sigue tú! ¡Vale! ¡Vamos, amigo, cabrón! ¡Llévenlos! El olor de la carne humana era desagradable, pero era más satisfactorio ver cómo se consumían los cuerpos de los contrarios. Ya no nos importaba nada, solamente cuidar la plaza y proteger al señor. Ya, Andrea, ya, mi amor, no te mortifiques, por favor. No te va a pasar nada. Aquí estás mejor que en cualquier otro lugar. A mí no me importa si vivo o muero. Lo que me está matando por dentro es saber que pude haber evitado que mi hijo siguiera los mismos pasos que su padre. A lo mejor en este momento él estaría vivo. Ya, mi amor, ya no te sientas culpable, por favor. El muchacho era un cabrón y además le gustaba andar de malandro. Pues sí, pero si le hubiera dedicado más tiempo, si hubiera puesto más atención. Ay, no sé. Mira, cambiando de tema, mañana se va a iniciar un operativo entre la Judicial Federal y el Ejército. Van a ir a todas las direcciones que le diste, las ubicaciones. Estoy seguro que lo van a atrapar. ¿Podrán atraparlo? Lo veo difícil. A ellos no se les escapa nada. Además, estoy un poco tranquilo porque en una de las casas que catearon encontraron a mi hija. Bien por ti, hombre. Estos cabrones deberían estar aquí hace una hora. ¿No crees que los haya atorado la policía? No lo creo. No llevaban armas ni nada. Esto se me está haciendo muy raro. Yo creo que lo mejor sería irnos a mi casa a esperar la llamada. ¿Qué esperamos? Vámonos. Espinosa, ¿te acuerdas de la gente Álvarez? Sí me acuerdo, ¿qué con él? Con razón se me hacía conocido. Él fue el instructor que tuve cuando fui a los Estados Unidos a tomar un curso. ¿Y qué hay de nuevo? Por la frecuencia del radio, 5 calcinados allá para el área de playas. Desgraciados. Pero déjalos, el operativo de mañana dará resultados. Ahora vayámonos a descansar porque mañana temprano tenemos que levantarnos. Pues vamos, ahí está la ordenadora lista. Bueno. Muy bien, muy bien. Gracias por la información. ¿Qué pasó, señor? ¿Todo está bien? Oh, no, para nada. Se complicaron las cosas. Acaban de decir que van a catear todas mis casas y no es seguro estar ahí. Lo mejor es buscar un hotel. Creo que el Beto conoce algo, ¿no? Sí. Beto. ¿Qué onda con tu compa del hotel? Yo sé de uno muy sencillo para discreto. Bien. Ok. Ya estuvo, vamos para allá. ¿Sabes qué? Será mejor que le hables a Esmeralda. No es seguro que esté en la casa porque la van a reventar. Nos alcanza en el hotel. Precisamente eso estaba pensando, señor. Vamos a jalar.
son las llaves con cada uno de los habitaciones. Beto y Edgar, ustedes van a hacer la guardia el día de hoy. Ya está. ¿Ya le avisaste a Esmeralda en qué hotel vamos a estar? Afirmativo, señor. No tarden en llegar. Bien. Bueno, pues a descansar, muchachos, que mañana tenemos que chingarnos el jale de mi compadrito. Tenemos un plan excelente para chingarlo. Bien. Buenas noches. ¿Qué pasó, Winter? Te miro nervioso. Sí, un poco. ¿Qué? ¿No vas a contestar? Claro. Bueno. No, señor, si lo estuvimos esperando donde usted nos indicó y nunca llegaron. ¿Cómo? Eso no puede ser, patrón. Discúlpeme, patrón, yo nunca quise fallarle. Discúlpeme. Bueno, bueno. ¿Qué pasó, cabrón? Me colgó. ¿Pero qué te dijo? Me dijo que Eduardo y su gente le pusieron en la madre a los 5 pistoleros que estuvimos esperando. ¡Ta madre! ¿Pero qué más te dijo, cabrón? Pues me dijo que mandaría a los hombres de nuevo por nosotros. Entonces esos cabrones sí existen. Claro. Y no van a descansar hasta no verlos muertos. Muerto tú, cabrón, porque yo me pelo. Fíjate que tienes razón. Separémonos, cada quien por su lado. Y así les será más difícil encontrarnos. Suerte, cabrón. Ya vine. Siéntate. Eduardo, ¿qué es lo que está pasando? Mañana catearán todas las propiedades de tu padrino. Así que no es seguro que estés en ninguna de ellas. Pero ahí tengo joyas, mi documentación, dinero. Por lo que te preocupas, eso no importa. Son cosas que van y vienen. Ay, muy tierno, pinche asesino. Ya chingaste a tu madre, cabrón. Ya estuvo, cabrón, hijo de tu puta madre. Cálmate, hijo de tu puta madre. Ahora tú me vas a decir qué pasó con el procurador, la pinche vieja esa. Habla, cabrón. Habla. López, la bolsa. No. No vas a hablar. No vas a hablar, hijo de la chingada. Una madre. Qué madre. ¿Vas a hablar? Está bien. Mi carnal y yo teníamos el plan perfecto para chingarnos al procurador. Por eso fuimos a su casa. Bueno, señores, esta operación ya tenemos tiempo planeándolo. Así es que ya tenemos luz verde para hacer cateos a todas las propiedades de Eduardo Luzcarán. No queremos fallas. Tenemos orden de disparar si encontramos gente armada en cualquiera de las propiedades. Así es que les pido estén muy alertas por cualquier eventualidad. ¿Está bien? Entendido. Bienvenido. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. De manera que ellos son los agentes de inteligencia militar.
Así es, señor. Nos van a apoyar en este operativo. Pues me parece muy bien. Vámonos, estamos listos. Vámonos, teniente. Vámonos. Antes de ir por el procurador, el señor recibió una llamada donde le decían que el Z saldría de la ciudad. Así que le pegamos un levantón antes de que se nos pelara. ¡Pinche chapulín! ¡Vas como mora! O de la chingada. Después de que te di toda mi confianza, con esto me pagas, cabrón. ¿Qué onda, señor? ¿Lo matamos? Lo regalo, el puto. Que te quede claro, cabrón. Baja para dos. La muerte es su destino. Ese día que mi carnal mató al Zeta, me di cuenta de una cosa. No cabe duda que el alumno supera al maestro. Y en ese mismo instante, ustedes estaban cateando las propiedades del señor. ¡Dígame! ¡Qué cabrón! ¡Baja la cabeza, cabrón! ¡Maldito! ¡Quieto! Empezaron con el bar y después se fueron a la bodega de fundadores. Registraron todas las propiedades del señor hasta llegar a la que fue su casa. ¡Policía federal! ¡Nadie se mueva! ¡Nadie se mueva! ¡Nadie se mueva! ¡Todo abajo! ¡Todo abajo! ¡Policía federal! ¡Nadie se mueva! Espinosa, Álvarez, arriba. Gün dolandı dalılır gözüm, dinmiyor gözüm. Disculpa, Carmona. Tú bien sabes que a mí no me gusta dejar testigos. Se dan cuenta. Ustedes también son unos asesinos. Ella solo se quería entregar. Y ustedes la mataron. Ese día no nomás murió ella. Al buitre también le fue mal, pues los de negro le dieron piso. ¡Bueno! ¡Pero patrón! ¿Cómo? ¡Patrón! ¡Ya valió madre! ¡Yo soy el buitre, hijos de su pinche madre! Esos hombres son un grupo de muerte, las órdenes del contra. No hay misión que ellos no puedan lograr. ¡Despierta, cabrón! Mira, pendejo, ahora nomás quiero saber cómo mataron al procurador. ¡Contesta, pendejo!
Usted ve la cámara, cabrón. Allá. Muy bien, pinche par de puercos. Nosotros teníamos conocimiento de los cambios de guardia. Así que les caímos a esos agentes justo cuando se estaban cambiando para suplantar a los otros. ¡Quietos, cabrón! ¡Quítate el chaleco! ¡Tranquilo, hombre! ¡Adentro, cabrón! ¡Tranquilo! ¡Rápido! ¡Chingada! ¡Tranquilo, hombre! ¡Vámonos! Esos escoltas eran unos pendejos. Mira que no fijarse en la identidad de los demás agentes. Y para que les dé más coraje, todavía se fueron desarmados y en la camioneta del señor. ¿Sabes qué, Andrea? En estos momentos, los agentes de inteligencia ya deben de haber agarrado a Eduardo. Estoy seguro. A mí lo único que me interesa y lo único que me preocupa es que todo esto termine. Agentes, por favor, preparen el carro, porque vamos a salir. ¿A dónde vas? Pues, ¿a dónde más, mi amor? ¡A festejar! Que al querido de mi compadrito lo van a mandar un largo tiempo tras de las rejas. No hay que festejar antes del triunfo. Y además me voy a quedar con todo lo de él. Qué compadre tan iluso. ¿Qué? ¿De veras crees, pendejo, que eso va a poder ser? Eduardo, Eduardo, no es lo que tú te imaginas. Ya, Eduardo, déjame te explico. Todo esto tiene un porqué. Mira... Tú cállate. Samuel. Eduardo, por favor. ¡Compadre! ¡Compadre! ¡Cállate, hijo de tu puta madre! ¡Hasta aquí llegaste, cabrón! ¡No! Tu pendeja no sabes lo que te espera. No, Eduardo, por favor, no me hagas daño. Llevarlo. Por favor, Eduardo, no me hagas daño. Samuel, llévate esta chingadera. ¡No! Creo que sí, señor. Carnal, háblale a estos güeyes, diles que ya estamos listos. Por favor. Te lo suplico. Listo. ¡Levante! Todo iba perfecto, pero no contábamos con que ustedes aparecerían. ¡Rajas! ¡Entrégate al Ascurai! ¡Ascurai! ¡Queda detenido! ¡Más vale que sueltes a esa mujer! ¡Chinga tu madre, Carmona! ¡Si haces una estupidez aquí mismo, te matamos! Sabía que no teníamos escapatoria y nuestro deber era proteger al patrón. Sé que mi hermano también me había seguido el rollo, así que se me ocurrió un plan para salvar al señor. Tengo un plan para salir de esto. Suéltala. ¡Entrégate! ¡Vámonos, carnal! ¡No disparen, hijos de la chingada! ¿Qué están haciendo, par de pendejos? ¡Vale, que no le hagan daño! ¡Ay, por favor, sálveme, por favor! ¡Cállate! Te tenemos un trato, cabrón. Deja al señor libre y te entregamos a esta pinche vieja. ¡Si no, aquí la mato, güey!
No voy a desperdiciar esta oportunidad de destruir este pinche cártel. ¡Cállate! Para que veas que estamos de buenas. Hasta nosotros nos vamos a entregar. ¡Aceptas! Los tengo en la mira, señor. Usted nomás deme la orden. Está bien. Acepto. ¡Morales! Ábrale paso a la camioneta de las Curain. ¿Es una broma, señor? No, es una orden. Está bien. ¡Muchachos! ¡Abran paso! ¡Regresaré por ustedes, hijos! Esa tarde habíamos cumplido con nuestro trabajo. Proteger al patrón, ajustar las cuentas y cuidar la plaza. Seguiremos en lo mismo, por hoy, mañana y ahora. Cabrones, van para arriba. Cuidado, pendejo. Pendejo, bien, güey. Ya ven, cabroncitos, ¿qué les costaba? Con la información que nos acaban de dar, fácilmente arrestaremos a Eduardo Lascurán. Los agentes de la CEDO vienen por ustedes. Los trasladarán a una cárcel de máxima seguridad. López, dale la ropa. Estos cabrones. Vámonos. Estábamos salvados. Mi papá había regresado por nosotros. Sus escoltas personales. Ayırdı felek eylen. Era de esperarse. Habíamos fallado a la regla más importante de una escolta personal. Habíamos puesto en evidencia al patrón. Gün dolandı dağı taşı. Los quería como a mis hijos. Yor gözümü. De ningún modo. Este trabajo es así.